Atendimos la invitación hecha desde la Secretaría de Planeación, en la que hicieron una primera presentación y socialización formal del documento preliminar de lo que será el proyecto del Plan Departamental de Desarrollo. Recordando que recibimos en la Asamblea, finalizando el mes de febrero, una versión del documento que fue la que nos expusieron hoy y en la que se exponen los tres pilares que tiene el Plan de Desarrollo, los 16 ejes estratégicos, las 40 actividades principales con las 6 apuestas de gobierno, haciendo precisión, de acuerdo a lo que dijo la Secretaría en esta reunión, de que todavía sigue en construcción el Plan de Desarrollo y que sobre todo en lo que le interesa a los araucanos relacionado con el tema financiero, puede haber variaciones en la construcción del Plan de Desarrollo y en el documento que finalmente se presentará para discusión y aprobación en el seno de la Asamblea. Diputado, muchos se preguntan, ¿en el Plan de Desarrollo quedó algo de recurso para las plantas de departamento de Arauca, Lácteos y Plátano? Aquí hay que precisar que, de acuerdo a la naturaleza propia de los planes departamentales de desarrollo, se incluyen líneas estratégicas gruesas sin tener proyectos específicamente incluidos allí que tengan una financiación específica. Yo tengo claridad de que una de las apuestas de gobierno de la administración departamental y del ingeniero Renzo Martínez es la productividad agrícola y una de las apuestas que él tiene específicamente es sacar adelante o poner en funcionamiento la planta de lácteos de La Esmeralda y la planta de procesamiento de plátano de Corocito, de tal modo que en el seno de la Asamblea daremos esa discusión y revisaremos en el plan plurianual de inversiones y en los indicadores que sean sometidos a consideración si está algo relacionado con la puesta en funcionamiento de estas plantas. Diputado, otra que le preocupa, que siempre ha sido como el patito feo, es Arauca Capital. ¿Hay proyecciones para el departamento? ¿Y los gobernadores no le hacen inversión a Arauca Capital? Habrá que, como le digo, revisar dentro de las apuestas, de las líneas estratégicas que queden incluidas definitivamente en el plan de desarrollo, de qué manera nosotros, los diputados del municipio de Arauca, que en esta oportunidad somos 4, logramos generar la incidencia política suficiente que nos permita generar una inversión de recursos equitativa entre los diferentes municipios con relación al municipio de Arauca. Hay que tener en cuenta que cuando hablo de equitativo me refiero a que teniendo Arauca la mayor cantidad de población, amerita que también tenga la mayor inversión, porque no es lo mismo tener 10.000 habitantes a tener 120.000 habitantes como aproximadamente está establecido en el municipio de Arauca. Así que ese es el reto que tenemos los diputados del municipio de Arauca. Vamos a asumirlo con seriedad en la discusión que se vaya a dar en el seno de la Asamblea para asegurar y garantizar recursos para lo que los araucanos están anhelando ver: mejoramiento de las vías terciarias, terminación de la torre del hospital y puesta en funcionamiento de mecanismos que permitan generar empleabilidad en todo el municipio. Diputado, ahorita es como un borrador. ¿Cuándo estaría conociendo ya la punta de este plan de desarrollo y podría ir a la Asamblea? Pues nosotros como Asamblea Departamental tenemos periodo ordinario el 1 de junio. Sin embargo, de acuerdo con la dinámica histórica que se ha presentado frente a la aprobación de los planes de desarrollo, esperaríamos que la administración lo termine en el mes de abril para que sea sometido a estudio a la Asamblea Departamental previo llamado a sesiones extraordinarias con este propósito exclusivamente de estudiar el plan de desarrollo, pero será una decisión de la administración departamental. Nosotros estaremos prestos a acudir a este llamado o bien a estudiarlo en el marco de las sesiones ordinarias.